best there ever will be. Bienvenidos, ciudadanos de Dominación.cl y de RockandRussing.com también. Estamos comenzando la tarde otoñal y acalorada de viernes aquí en Enter. Cristian Blas, quien les habla, y la leyenda del prime time en los controles, Álvaro Morán. Ahí se escuchó la voz, no, porque no quiere salir hoy día, parece. Ya salió mucho. Ya. Y bueno, a mi lado vemos la nueva panelista de Enter. La invitada del día de hoy, Jocelyn, que se presente por favor a las cámaras de Dominación. Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Reyes y soy vocalista de la banda Sonetos. Sonetos, la banda que nos visita hoy día y prácticamente camino al evento dedicado al infierno entre mujeres, podríamos decir. No, que no suene mal porque nos pueden censurar, nos pueden contar estas cosas feministas que hay. Chicas del infierno, amigo. Ah, gracias. Sí, bueno, Girls from Hell. ¿Sí? Salió bonito igual, a pesar de nuestro inglés de Chilensis. Escuela municipal. Bueno, hoy tenemos tremenda cartelera también porque fuimos a ver cómo está funcionando la Comic Con. Estuvimos el sábado, no, domingo, uy, ya se me olvidaron. Pasa tan rápido en los días, como no se pierde. Eso pasa cuando uno empieza a envejecer también. ¿Sí? Sí. Entonces a mi amigo se le olvida todo. No, pasan muy rápido los días y muchas cosas que hacer. Y vos salió bueno. Ya, oye, no sea así con falta de respeto, por favor. Estuvimos el domingo pasado en la Luxor Discotheque, no bailando, pero sí viendo lucha libre, porque vino Austin Aries y Low Ki en un tremendo evento de regreso, prácticamente Superplex de Wrestling Superstar, ya que se había censurado, clausurado, ni cómo se llama, no se había hecho el evento anterior, y ahora sigue y confirmaron uno nuevo que vamos a estar comentando también. Y del evento de las chicas del infierno, voy a buscar aquí el evento antes que sigamos conversando, y los invito a que nos escriban aquí mismo, aquí en el Facebook Live, aquí abajito, si conocen a la banda Sonetos, quieren pedir un tema, si quieren que cante, si quieren que acusarla de algo también, pueden, ¿o no? Ya, está bien, sí. ¿Todo? Ya, bueno, está hoy todo permitido entonces. Cara a cara. Ya, y aquí no nos vamos a molestar como el copuchento por si acaso, así que para que no te preocupes ni esas cosas no son de acá. Okay. Y por supuesto al Dominafono, que no lo veo en pantalla el Dominafono, idea mía. ¿No lo veo en pantalla? No, a ver. ¿Y ahora? Ahí está, ahí apareció en pantalla el Dominafono, el más 56... 9. ¿Por qué iba a decir otro número y se me fue? Bueno, debe ser el cansancio ya de la semana, pero bueno. 56 9 52 22 73 16, y estará su hermanita linda, amigos, para que lo diga. ¡Claro que sí! Dominafono. Más 569-52-22-73-16. Tremendo, ahí está el Dominafono en vivo y en directo para los ciudadanos de Dominación.cl. Oye, vamos a hacer el spam también de siempre. Y quiero conversar para saber de la banda Sonetos. No la conocía, no la había escuchado nunca la banda, siendo que uno escucha tantas bandas. Llevamos como un año y medio, llevamos poquito. ¿Ya? Sí. Y bueno, en verdad hemos hecho una relación súper fuerte con los chiquillos. Uh-huh. Nos llevamos súper bien los cuatro. Y partió como una idea con Luis Rojas. Un día estábamos tocando guitarra, yo cantando, improvisando cosas, y de repente salió, hoy podíamos hacer esto, y salió la letra, salió todo muy rápido, que fue el primer tema que hicimos, que fue Destino. Y ahí empezamos a agarrar vuelo, y ahora tenemos temas un poquito más... porque ese tema es sencillo, entonces uh-huh. Ahora ya están un poquito más complejos los temas y más pegados. Ah, buenísimo, buen dato ahí para conocer. ¿De qué estilo musical vendrían siendo Sonetos? Como metal melódico, podría ser. ¿Sí? ¿Metal melódico? Sí, sí. O, porque el chino le decimos a Luis Rojas. Ocupa... Sí, porque fue como el chino. Sí, Luis Rojas. No hable de chino acá. No, no. Ocupa, hace bases. ¿Ya? Entonces, eso le da, incluso pone bases corales. Uh-huh. Y eso le da otro toque
a los temas. A los temas. Claro, ya muy bonito. Bienísimo. Sí. No ocupamos tecladista, estábamos pensando en buscar tecladista, pero todavía no hemos encontrado a la persona idónea. Tú sabes que esto de encontrar integrantes para una banda cuesta. Uh-huh. Bueno, yo en estos momentos estoy en 4 bandas y siempre hay movilidad de gente. Entonces, sí. Vale. Bueno, yo el único teclado que toco es el del notebook, así que no sé si funcionará o se quitará. Bueno, oye, ¿integrante original de la banda? Sí. ¿Sí? Ah, sí. Entonces nos puede contar todo, no hay problema sí, en ese sentido. No. Oh, ya. Bueno, entonces llevan un año y medio más o menos. Más o menos, uh-huh. Sí. Sí. Bueno, oye, ¿qué te parece si vamos a ver, no sé si se podrá ver el video del evento que se viene? Amigo, pídalo. Amigo, ¿estará el evento, el video del evento? Oye, ¿y quién es Autodoxo? Ah, saludo a Autodoxo, que siempre están ahí. Vamos a ver el video mientras se ve ahí de fondo con los nombres de las bandas. Hay una que yo no tenía idea de cómo se llamaba, porque tiene un nombre ahí, el dibujo es bien extraño, era Cuero de Chancho. Así que Cuero de Chancho, yo tengo Cuero de Gallina. De Gallina McFly. Ya, estamos sin libreto hoy día, así que sí, entiéndanos, porque es día viernes, ya hemos ido a más eventos que la... Pero bueno, oye, Cuero de Chancho, Operture, Nerhum, Valkyr y Soneto, que nos visita acá en Enter. Esto es en el... ¿cómo se llama? El bar Entre Dos de siempre. Clásico ya, bar del rock. Bien concurrido ahora. Sí, en calle San José de la Estrella 1157 en La Florida. Y produce, como siempre, nuestro amigo de Autodoxo Producciones. ¿Quién? Autodoxo Producciones. Ah, qué bueno. Eso, que alguna vez estuvieron por acá, creo, ¿no? No sé si han venido, ya ni me acuerdo. Y hay preventa, como siempre, a 1,000 pesos y 2 luquitas el día del evento. O sea, con 2 luquitas vaya a ver... ¿ves? Se me olvidaron cuántas bandas. 5 bandas. Y dedicadas solamente a las voces femeninas. ¿Solamente la banda de ustedes, solamente la voz femenina? Ahí. Tenemos algunos temas en los cuales incorporamos voz masculina también. Ahí Luis canta y él tiene un registro bien agudo, entonces La mezcla suena bien. Ah, buenísimo. Bueno, yo creo que la vamos a escuchar, tenemos algunos temas para escuchar. ¡No! Pero ¿cómo que no? Eso ese fue de arriba del director que dijo que... ¿Y la señora? ¿Ah? No, ¿la señora que molesta? No, la señora molesta. Ah, ya empezó la señora. No, eso es el de la noche. Claro, cuando hay carrete manía y quieren venir las bandas. Bueno, ya sabe, ya entonces el Girls from Hell va a ser el 18 de mayo en San José de la Estrella 1157 en el bar Entre Dos desde las 9 de la noche. Y dice aquí prohibido ingresar alcohol. Y el recinto cuenta con terraza para fumadores. ¿Por qué nos prohíben todo? Ah, no, está bien, pero sí, al final la idea es que tomen allá también. Bueno, ya saben ya entonces el evento que se viene y para seguir conversando con Jocelyn, ¿viste si es? Estoy en otra. Tranquilo. Con Jocelyn. Yo soy súper mala con los nombres también, así que... Bueno, yo me llamo Eugenio, así que... Eugenio. No. Seguimos entonces con... Jocelyn, de la banda. De la banda Cuero Chancho. No, nada, ya paremos el deseo. Paren el deseo. Ya, sí, ya. Ya, entonces vamos a escuchar de la banda Soneto un temita. ¿Qué te parece si presentamos uno de los temas? No sé, a lo mejor no se acuerda qué van. ¿Qué temas tenemos ahí? Tenemos ahí. Espérate, les digo el tema. Sí, dígalo, no. Mira, está súper suelto, así que confío. Vos mismo. Tenemos a Hondo, te jugando, cuando. Ahí sí. Historias del ayer, destino, escape cibernético e historias del ayer que se me repitió. Gracias. Bueno, historias del ayer. Historias del ayer. Sí, va, a ver si nos acordamos de la historia del ayer, ya que estamos sin memoria hoy día. Y, por supuesto, usted misma presente, por favor. Esta canción. Estaba en otra banda anteriormente, entonces ahora hicimos una versión nuestra porque este era un tema que había compuesto Luis Rojas y Historias del Ayer para ustedes. Enter.
Pulso Cero. Personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Ya, y estamos de regreso. Ahí nos veían riéndonos de algunas cosas porque estábamos conversando también en off. Y oye, los invito como siempre a el Facebook Live mientras están golpeando la puerta, parece, ¿no? Donde ya escribió Jorge Vidal Armijo, dice que sí, que cante. Oh. Y J. Bass Thunderbird dice, pone caritas de alegría. Jorge Vidal manda ahí saludos. Hola Cris, hola Álvaro, hola Yossi. ¿Te conoce Jorge Vidal? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Es nuestro manager con Perímetro Cero. Ah, sí, porque aquí dice J. Bass Thunderbird, dice, es mejor la otra banda que tiene, Perímetro Cero. Oigan, o sea, si ve que después empiezan a pelear las bandas. Felipe R.M. dice, grande Yossi, un gran saludo. Jorge Vidal, después invítenle a una chorrillana. ¿Cómo es? Oh, estáis sapeando. Yo sabía que esto iba a pasar. Sí, oh. Yutodoxo manda, excelente cabros, saludos Cristian Oso. Después dice Felipe R.M. dice, saludos al chino que ayer estuvo de cumpleaños. Oh, sí, Luis Rojas estuvo de cumpleaños ayer. ¿Qué? ¿Hay un cumpleaños? Había ayer, el chino. Saludos, mi amigo. Sí, saludos al chino, dice. ¿Qué, el chino es? Luis Rojas. Sí, es el líder. El guitarrista, sí, el líder. ¿Sí? Ah, podríamos decir que el líder de eso. Es el jefe, el de Pipos. Ah, saludos al jefe, que lo queremos. We love you. Oiga, Jorge Vidal dice, muestra la chaqueta, yo sí. No. Gracias. Oye, ¿por qué le quiere que le muestre la chaqueta? No sea así. Mira, hey. Eso. Ahí no va. Un asadito, dice Felipe R.M. Anita del Mar, me gusta el barbón. ¿Cuál? ¿El ¿Cuál, caballero ahí cuál que leamos? Está ahí? No, yo creo que el más barbón, pues. Si es la leyenda, la estrella. Del cine, la televisión, la radiofonía y el underground chileno Álvaro Morán. Y dice, hola panda, de ahí derechito a la casa. Oye, Jorge Vidal se conectó a puro sabiendo. ¿Sí? Anda y sabiendo, ¿no? Deja a la gente tranquila, hombre. ¿Se escucha allá atrás? Ah, no, sí, no. Ya, oiga, bueno. Antes que sigamos conversando con nuestra querida amiga Jocelyn, claro que sí. Los voy a invitar a votar antes de por el artista del año, amigón, en los premios pulsar.cl. Premiospulsar.cl está ya la votación para el artista del año. Vamos a ver quién sale este año como artista. ¿Cómo? ¿Quién será? Ahí sí, pues. Ahí, de nuevo. ¿Quién será el artista del año? Eso. En una de esas sonetos, no, ustedes todavía no. Como hasta recién empezando. Están empezando todavía. Son chiquititos. Sí. Oh. Oye, me decías que tenía otras bandas. Sí. ¿Qué? ¿Se pueden comentar o, sí, o se enoja la, o se enoja el jefe de soneto? Oh. Sí, tengo tres bandas más, aparte de soneto. ¿Sí? Ah, tres bandas más. Ah, hasta ahí nomás lo dejo. No. Una es Zombie, que es un metal un poco más pesado que soneto, y un poco más tirado también al lado progresivo. El otro es un tributo a The Gathering que estamos armando con los chiquillos, se llama A Sound of Relief. Uh-huh. ¿Pero por qué esos nombres tan difíciles? No sé. Y la otra banda chileno. Es Perímetro Cero. Ya es chileno, ¿viste? Ya, es chileno. El único que voy a escuchar. ¿Vinieron alguna vez o lo hemos escuchado en alguna parte? Me suena. Sí, yo creo que a lo mejor vinieron alguna vez. No. O nos mandaron ser, música. Puede ser, sí, sí. Hay tantas cosas que... Sí. Bueno, como te digo, siempre se... De hecho, por eso que se me olvidó la cosa. Hace un par de días atrás subimos el primer single de la nueva agrupación que se llama Mentes, que tiene que ver con una crítica al sistema. Ah, qué raro eso, ¿por qué criticar el sistema? Está todo bien, tan lindo que está este país ahora, tiempos mejor y todo eso. Bueno, oye, ya que estamos hablando de soneto, me interesaría saber la pregunta más difícil que uno hace en las bandas. ¿Por qué el nombre? Sí, eso, ¿por qué el nombre? ¿Ha visto el programa? ¿Ha visto el programa? Lo ha visto, sí. Muy bien. ¿Por qué el nombre? Bueno, un día estábamos con el batero que teníamos originalmente. Ah, el original. En el minuto cultural de hoy. ¿Sí? El nombre soneto. El nombre sonetos proviene de la raíz.
Lo que pasa es que nosotros tenemos uno de los temas, está basado en el poema Sonetos de la Muerte de Gabriela Mistral. Entonces, y es el tema que tiene más interpretación, tanto a nivel vocal como instrumental, porque por lo que dice, es súper intenso lo que dice ahí el poema. Habla como de la muerte, etc. Y a raíz de ese tema, un día conversando con los chiquillos, no sabíamos qué nombre ponerle a la banda, y al batero en ese tiempo se le ocurrió, oye, pero ¿por qué no lo dejamos como sonetos? Igual suena bien el nombre y pega también con el tema, y aparte que los temas son todos propios, son todos... Era como el inicio de... Claro, compuestos por nosotros, entonces, ah, ya, sí. Y por eso pusimos sonetos en verdad. Ah, buenísimo. O sea, bien, bien chileno también. Sí, un trasfondo bien chileno. Y... yo amo a Gabriela Mistral, ¿sí? Me encanta su poesía, es muy tierna para escribir. Sí. Buenísimo. Ah, ahí está, están los niños ahí alegres. Y con los piececitos azulosos. Oh. Ah. Bueno, perdón. Bueno, no, pero ¿por qué, polla? Bueno, ya que has visto el programa, respóndeme la otra pregunta, no. Bueno, aquí también nosotros a veces hablamos de lucha libre. No sé si conoces algo de lucha libre. No. WWE, lucha libre chilena, nada. No conozco la lucha libre. Mi novio parece que conoce algo de lucha, ¿sí?, libre, yo en realidad no. Ah, yo pensé. ¿Quién? ¿Quién? El novio. Ah, el novio. Sí. Oiga. Pucha, dijo el novio y se desconectaron como 10 personas. No quiere decir eso. Es soltera, ¿cierto? Ah, ya, oiga. Oye, sube el vehículo. Sí, oiga, Felipe RM, ah, no, sí, dice grande pandita, un saludo. Y Luis Rojas Valderrama dice, acá está el jefe. Está, saludos el jefe a todos por allá. Ay, ya, tira ya, ya, no vamos a hablar nada más. ¿El jefe? Está el jefe. Sí. Sí, Margarita Lainez dice, tremenda Jocelyn, mi profe de canto. Oh. Sí, también seca, hago grande, clases de canto. ¿Sí? ¿Tuto? Ah, vamos a conversar de eso. Me gusta harto cantar, sí. ¿Tuto? Nergium Band Chile, Nergium, que también va a estar en el evento, dice, saludos por acá de parte de toda la banda. Gracias por difundir y apoyar a las bandas emergentes. Aguante Dominación. De Luis Rojas dice, no me enojo. Nicolás Bizama dice, buena cabros, saludos desde Coronel Concepción. Oh. Bien, desde el extranjero nos están saludando. Felipe RM dice, sí asistimos hace un tiempo, Perímetro Cero, bien, estuvo acá Perímetro Cero. Siento la puerta acá. Sí, no, sí, como que yo también, como que estoy, no sé si es algo que golpee, no sé. Están penando, chiquillos. Sí, hace rato de que llegamos acá y alguien está golpeando, no sé. Bueno, con que a los fantasmas nos den rating. Ya. Bueno, saludos a todos los que nos están escribiendo y viendo también en el Facebook Live o en dominación.cl en la radio online. Y sí, eso mismo, mientras nos escriben, también nos pueden llamar en una de esas, Perímetro Cero, Luis Rojas, también Nergium, todos los que quieran llamar y también comentar, ya sea si les gusta la banda, si quieren escuchar otra banda, si quieren venir al programa, al Dominafono que está en pantalla bailando el más 569-5222-7316. Y que la hermana de Álvaro Morán lo va a decir. Dominafono, más 569-5222-7316. Muchas gracias, amigo. Bueno, y ya que te comentaba de lucha libre, el domingo pasado fuimos a un evento. No me acuerdo de qué era el evento. Como te digo, se me olvidan las cosas. Pero lo anoté, así que vamos a hablar de él. De Wrestling Superstar, que volvió en gloria y majestad. ¿Están llamando? Ya, después seguimos hablando. A ver, ¿quién está llamando? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, hablas con Luis Bezalieto. ¿Y en español cómo sería? Con el jefe. ¿Y en español? Luis, ah, ya, es que está, parece que está escuchando y... se escucha como el audio de fondo, así como eco. Sí. ¿A dónde está, en el baño? No creo bien, no creo bien. Después de esto, yo no. Oiga, pero no sea así, pues. Oiga, cuéntenos, ¿cuál es su llamada? ¿Cuál es su motivo? ¿Viene a cobrar? ¿Viene a cantar? ¿Viene a contar? Viene a retarme. ¿Viene a retarlo? ¿El balón de cuánto quiere? Ya, la Jocelyn entendimos. Sí, que ella es la que canta, ahí yo sí. Toco nomás. Oiga, ¿qué toca? ¿Qué? ¿Qué toca?
Guitarra. Ah, guitarra. Ah, ya, la guitarra. Ah, qué buena. Oiga, ¿qué le parece aquí que haya, que estén las mujeres sacando la cara por la banda? Está bien, pues, si es la cara visible de la banda. Oh. Si no... ¿Son muy feos los músicos? Mamón. Mamón. No, son todos feos, no. Ah, sí. No todos. No todos. Oiga, ¿cómo se está preparando para el evento que se viene? Aquí dándole vuelta a los temas, pues ya estamos casi listos con eso, es cosa de que llegue la fecha y nos subamos al escenario, llevamos un buen show, y por lo que vi anoche en una presentación de Nerion, ellos también llevan un gran show, así que tienen que asistir. Tienen que puro ir, invita a la gente nomás entonces para que vaya ese día y por supuesto nos deje aquí con la Jocelyn para que le dé permiso para que hable. Bueno, entonces invito a todos los que están escuchando, viendo la transmisión a la tocata de la próxima semana en el Bar Entre Dos y a viernes 18 desde las 10 de la noche. Va a ser un show que va a empezar puntual y llevamos muchas sorpresas aquí, así que ahí lo esperamos. Buenísimo, ahí nos llamaba Luis Rojas, que suena así de repente al principio. No, pero Luis Rojas. Y contándonos también parte de lo que se viene el 18 de mayo en el evento. Hoy. ¿Sí? ¿Tiene alguna idea? No, ya cortó. ¿Cortó o no? ¿Está ahí todavía? Oiga, compañero, ¿tiene alguna yaya que le conozca aquí a la señorita que pueda contar? No sea sapo, güey. No, nada. Mamón. Es muy mamón. ¿Para qué? ¿Para qué tan así? Yo creo que yo tengo más yaya que ella, pero bueno. Entonces le vamos a preguntar a la Jocelyn que cuente. No, silencio. Ya, gracias. Gracias. Ya, muchas gracias. Soldado que arranca. Sí, mejor. ¿Qué es lo que puso ahí que no veo? Contacto teléfono. Telefónico. Ah, está lindo el dibujo. Está bonito. Ya, ¿y eso lo hizo algún cabro chico del jardín? Mi hijo. ¿Su hijo? Mi hijo, no. Su hijo Pollo. Mi hijo Pollo. Oiga, ¿Puede poner de fondo el video de la presentación del evento? ¿Un Oxxo? Sí, por favor. Después seguimos hablando de lucha libre porque ya me olvidé ya de lo que íbamos a hablar. Es para que la gente se vaya conectando y se vaya preparando para el 18 de mayo en el Bar Entre Dos, en la calle San José de la Estrella, 1157 en La Florida, para que participe de este tremendo evento que se llama Girls from Hell. Las chicas desde el infierno, para el infierno y en el infierno, ahí se va a hacer el Bar Entre Dos. ¿Dónde van a estar las bandas? Cuero de Chancho, Aperture, Nerhum, Valkyr y Soneto, que hoy representa Jocelyn aquí a mi lado para conversar de la banda y también escuchar algunos temitas. Así que ya sabe ya, ahí estamos viendo parte de la presentación del evento que se viene y que vamos a estar hablando todo el programa. Tenemos hasta como las 10 de la noche para hablar del programa. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se queda hasta las 10 de la noche? Sí. Bueno, tenemos más música de las otras bandas, así que para que vayamos conociendo un poco las bandas que van a estar. Y antes que sigamos escuchando música, ahora sí voy a lo que era Superplex del evento de Wrestling Superstar en Luxor Discotheque, donde fue una tremenda jornada, lucha libre chilena y dos invitados internacionales que de alguna manera low key es respetable para los que les gusta la lucha libre. Y ya Austin Aries venía saliendo de la empresa más grande, más importante, como que tú salieras de, a ver, una banda importante de música, así como que... De Épica. Sí, de Épica, y vienes a cantar a Soneto, entonces, Soneto que está recién empezando. Sí, bueno, ahí estamos viendo la presentación de lo que se viene, del evento que se viene el 15 de julio. Bueno, voy a comentar un poco, ya que estuvo nuestro amigo Juan Ignacio Gutiérrez presentando, como siempre, él ahí con sus... a una caída, como siempre. Saludo ahí. Le mandó saludo don Juan Ignacio, amigón, por si acaso. Lo extrañó. Gracias. Sí. Y lo chistoso es que estaban haciendo un Facebook Live, yo me metí para molestarlo y no me di cuenta que estaban transmitiendo. Me crucé en la cámara. Cosas que pasan. Sí, bueno, ahí hablamos un poco de la historia. Bueno, y hubo un dark match donde Azrael derrotó a Johan. Nunca vi a ninguno de los dos luchadores, no los conocía. Bueno, pocas veces nos invitan a los shows, así que no sabemos. Bueno, y Roma se enfrentó a Afrodita y Tiffany. Roma, pifiada a más no poder, y terminó ganando el combate.
Y apareció el Adonis Club, una idea muy creativa, atacando a dos luchadores. Que el Frijolito se llama uno y es bastante popular, no lo conocía. Ah, y Crovax y Muro Jr. estuvieron peleando también contra Rodríguez y Macho. Aquí hubo un problema raro porque Rodríguez y Macho no sé si eran los malos o los buenos. Al final terminaron siendo los aplaudidos. Y un tremendo combate entre Rex y Fear, que estuvieron por el título, por la oportunidad para el título nacional de Wrestling Superstar. Y Rex ganó, derrotó a Fear, así como fue un tremendo combate. Fear, se, como siempre, saludos, que está de haciendo tremendo combate ahí y tremenda historia en Max Lucha Libre. Después, los campeones en pareja ganaron los Adonis Club. Fue como la noche del Adonis Club, derrotando a Supernatural y Coyote, Montoya, Celso y Brock One. Y Celso ayudó a los Adonis Club, entonces por ahí hubo una nueva historia. Y Sangre Chilena derrotó finalmente a Guanchulo, reteniendo el título y lanzando. Sí, y mientras celebraba, apareció el video que habíamos visto recién de Martin Skrull, que se va a presentar el 15 de julio en el Teatro Novedades, en el show del villano especial del Ballet Club. Así que tremendo ahí la lucha libre chilena. Y Austin Aries derrotó a Low Ki en un combate con un final bien que dejó gusto a poco, podría decir. ¿Por qué algún fome? No se puede decir la palabra así, pero o sea, no se entendió mucho, podríamos decir. La gente se fue comentando, algunas personas y nos decían por ahí, sí, como que no entendieron el final, porque se metió en la Adonis Club, como decía, fue la noche de la Adonis Club, se metieron y de alguna manera Austin Aries lo durmió de alguna manera a Low Ki, le hizo la cuenta de tres y se llevó el combate. Bueno, tremendo evento igual, de todas maneras la Luxor, un buen lugar para hacer eventos de lucha libre. Y qué mejor que Wrestling Superstar haya vuelto después de algunos problemitas que tuvieron el año pasado y que el mismo Hugo Sabinovich nos estuvo contando. Yes. Bueno, tremendo ahí. Y antes que sigamos, Legión Lucha Libre va a estar en Comic Con, así que hay un video ahí de promoción que nos mandó Legión. Hoy día lo fuimos a ver, fuimos a buscar las credenciales y aprovechamos de saludar ahí a Legión Lucha Libre. ¿Es con audio? Parece que tiene audio, no sé, no lo vi, lo descargamos nomás, tengo que ser sincero. ¿Por los hub, dice acá? No, pues oiga, ese lo descargó el Omega. Ahí está, pues, Legión Nueva Era. A ver, veámoslo, porque yo no lo vi, tengo que ser sincero. Ahí podemos ver en el Teatro Novedades también. Legión Lucha Libre va a estar los 3 días en Comic Con. ¿Están llamando por teléfono? ¿Están llamando? ¡Ah, uy, ya! ¡Démosle! ¡Sí! ¡Esto es informativo! A ver, ¿qué pasó? ¡Aló, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Estamos llamando a la radio, el programa! ¡Sí! ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con Willy Sabor? ¡Con Willy! ¿Cómo estás, hombre? ¿Con quién tenemos el gusto? Compadre, aquí estamos llamando para saludar a nuestra amiga Yossi. ¿Y quién sería? Bueno, mira, Felipe de Perímetro Cero. ¡Ah! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lamentablemente escucho la señal desfasada. Ah. No, porque escucho por el teléfono. Ah, entonces hablemos más despacio. Más lento. Escucho por el teléfono, por favor, no por el computador. Sí. Ubíquese, por favor, ¿ya? Ya, pues. Ya. Pero hablo, pues. Sí, porque yo iba a seguir. Él iba a hablar. Estoy, ya, bueno, ya. Vamos a hablar. Cuéntenos. Oye, quería saludar a los chiquillos, desearle todo el éxito a Sonetos, a la Yossi, al maestro, al patrón que lo está escuchando. Oh. ¿Y? Y bueno, en la tocata. Sí, pues, que lamentablemente, como digo, justo la señal desfasada, estoy acá en el trabajo todavía como trabajando. Como la gente trabajando pobre. Como negro para vivir como blanco. Ah. No sé, no diga esas cosas porque hoy día está prohibido hablar de negro, blanco y todas esas cosas. No, desearle, bueno, un abrazo grande a los chiquillos, desearle todo el éxito. Bueno, y obviamente saludar a tu programa por el apoyo.
Gracias. Y pucha, igual, pues, aguante a todos los chiquillos. Saludo al pandita también que está atrás de cámara. Y al hombre. Y a Brutus, que está también ahí en los controles. Así que un gran saludo, chiquillos. Oiga, ¿hay alguna novedad con Perímetro Cero? Tocata. Sí, bueno, con Perímetro estamos ya de vuelta en rodaje. Estamos trabajando full. En Spotify, bueno, vamos a hacer llegar nuestro nuevo single para que lo puedan escuchar y pues y difundirlo. Buenísimo. Entonces vamos a estar atentos ahí para que nos envíen info, como siempre. Yo sí, un saludo a la cámara, sí, bueno, ahí está el team, ya, ahí vamos, con todo el power, ¿no? Ahí te mando un beso. Ya, un besito a todos, un abrazo y éxito. Y nos estamos viendo ahí, apoyando siempre la escena nacional, compadre. Ya, pues nos vemos entonces el 18 de mayo. Listo. Saludos. Un abrazo. Listo. Saludos, nos vemos, que estén bien. Saludos ahí. Saludos a todos. Listo. El saludo ahí oficial de Perímetro Cero. No, no quiere besos de él, pero no. Pero... Oiga, aquí nos escribe también Valkyr Santiago. Saludos de parte de Valkyr, gracias por apoyar a las bandas chilenas. Los esperamos en Girl from Her. Es que mi inglés no es bueno, entonces. Jorge Vidal Armijo dice: avísenle a la Yossi que ese escenario salta más que Catre de recién casados, pero oiga, ¿cómo? No sea ordinario. Censúrenlo. Sí, no. Lo vamos a bloquear acá. Baneado del fanpage. Y Aline Snow dice: aguante sonetos. Miren. Jorge Vidal dice: ah, es el Felipe que habla como peruano. ¿Cómo eso? Y Felipe es, dice aquí: Felipe es Cornejo. Aguante Valkyr. Y hashtag Valkyr. Bueno, ya saben, ya entonces, el 18 de mayo se viene el tremendo evento de Utodoxo, donde vamos a estar viendo y escuchando a las bandas Cuero de Chancho, Operture, Nergium, Valkyr y la banda que nos acompaña hoy, Soneto, con Jocelyn acá. ¿Qué te parece si vamos a conocer las bandas que van a estar ese claro día también? Sí, me parece. Me interesaría, ya que estábamos hablando de una banda que sale en el afiche y nunca supe el nombre, me interesaría escuchar a Cuero de Chancho. ¿Tú lo conoces, no, la banda o no? ¿Nada? No, nada. Nada todavía. No, lo vas a conocer ese día entonces. Sí. ¿Sí? ¿Qué le parece si escuchamos a Cuero de Chancho, amigo? Hay el tema... Se llama Cáncer, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya vamos entonces a escuchar a la banda Cuero de Chancho. Y esto es Cáncer, aquí en dominación.cl. ¡Oiga! Maldito.
Pulso Cero. Personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. ¡Alto ahí, loca! ¿Qué otras preguntas? Ya. ¿Qué otras preguntas se vienen? Me va a preguntar el nombre, el WhatsApp y dirección. Su cuenta Ruth y... ¡Ah! ¡Ya estamos de regreso! Estamos de regreso aquí en Enter en Dominación.cl. Como siempre los invito para que nos escriban aquí abajito en el Facebook Live o nos llamen, así como ya nos ha llamado tanta gente que nos ha llamado. No me acuerdo los nombres de la gente que llamó, pero gracias por llamar. Y el dominafono está en pantalla. ¿Y lo puede decir su hermanita, amigo? Dominafono. +569 5222 7316. Muchas gracias, estimado y estimada colaboradora y la hermana de Álvaro. Bueno, me estabas diciendo qué más le quiero preguntar. No sé, pues, ¿qué más quiere responder? No. Oye, respecto a la banda, llevan un año y medio más o menos, sí, me contabas. Sí. Y ¿cuáles son los proyectos que ya tienen? Además de tocar el 18 de mayo. O sea, lo primero es tener el disco. Uh-huh. Y ya ahí empezar a sacar single online. Uh-huh. ¿No sabes? Sí. Eso. Yo tengo muy lejos. Eso ahí, sí. Ya. El... Empezamos todo de nuevo. Ya empezamos de nuevo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo se llama usted? Ahí sí. Sí, por lo pronto sacar el disco. En eso estamos, estamos trabajando. ¿Están en eso? Trabajando, sí, ya. Todavía nos falta la voz y ya de ahí vamos a tener una fecha. Falta una niña que cante. Estamos trabajando con Leo Casane. ¿Sí? En el sonido. ¿Qué es lo que escuchamos? Leo Casane es sonidista que trabaja en Bellas Artes, ahí en la SCD. ¿Ya? ¿De alguna parte lo escuchamos? Sí. Como te digo, se me olvidan los nombres, pero... ¿no tienen fecha todavía de lanzamiento? No aún. Ya. No. Pero los temas que ya tienen, estos son parte... ¿Son temas antiguos? ¿No van a ser del disco? El único tema antiguo es Historias del Ayer. Los otros son todos temas que hemos creado durante este año. Uh-huh. Sí. ¿Van a ir en el disco? Sí. ¿Sí? ¿No hay una tentativa a fines de año o el próximo año? No, de hecho, antes. ¿Lo más rápido? No, antes. Yo creo que de aquí a 2 meses más por lo menos va a estar... Ah, ya debería estar listo. Sí. ¿Digitalmente? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, hoy en día es más difícil hacerlo así como disco. No, y es más masivo el tema, sí, digital. Sí, hoy en día, como siempre hablamos acá, el disco físico es de colección. Se está perdiendo, sí, solo para tenerlo ahí de recuerdo. Sí. Imagínate cuántos tenemos de recuerdo. Sí, yo tengo uno de recuerdo que es de Incenit, una de las bandas que tuve que era un metal más tirado para black. Uh-huh. Y ahí cantábamos con Denis Quintero y otro vocal más, Marco. Y hacíamos trío de voces en el cual Marco hacía gutural y nosotras dos hacíamos voces líricas. Era un proyecto bien interesante también. Y ese está en el The Knife, allá en el Eurocentro. Ah, o sea, ahí está el disco ahí, ¿sí? En la vitrina. Está de culto. Claro, sí. Oye, cuéntame, ¿quiénes son los que componen, escriben? Luis Rojas y yo. ¿Sí? Ah, sí. De ahí ha dicho, yo y Luis Rojas, no me acuerdo. Yo hago todas las líneas vocales. ¿Sí? Sí. Yeah. Algunas ideas de riff también las doy yo, pero él es la mente creativa de toda la parte bonita, digamos, de los temas, con todas las bases, con la guitarra rítmica y melódicas también. Pero sí, en general nosotros dos componemos todo el tema y ahí Gerhard Centeno, que es el batero, y Nicolás Escudero, que es el bajista, hacen sus arreglos y le ponen de su cosecha y su talento para ponerlos más bonitos. Sí, de todas maneras, sí. Nosotros traemos la idea original, la desglosamos y ellos van poniendo de su cosecha y... Buenísimo. Siempre es un trabajo en equipo. ¡Qué rico! Pero las letras son tanto mías como de Luis. Uh-huh. Ahí vamos alternando. Bueno. Somos bien creativos los dos. ¿Sí? En cuanto a líneas melódicas. Uh-huh. Y letras. Oye, me hablaba de un tema de inspirado en Gabriela Mistral. Sí, sí. ¿De qué tratan los temas, las letras? Son como más enfocados en aquellas cosas límites del ser humano. Ya. Por ejemplo, el tema de la muerte, que tratamos con el tema de sonetos, que es basado en el poema Sonetos de la Muerte de Gabriela Mistral. Y
El otro tema, bueno, el primero que hicimos se llama Destino, ¿sí? Que tiene que ver con este tema del no poder manejar el destino y que es una idea, ¿cierto? Uh-huh. Del destino. Y el otro es el escape cibernético, esto de que estamos un poco presos de la tecnología. Y el otro tema se llama trascendente, que tiene que ver con la necesidad de trascendencia cuando una persona fallece. Y el legado que deja, y en quién lo deja y cómo lo deja. Eso es trascendente. Ese tema igual es difícil a nivel vocal porque se va harto a los extremos. Y es rápido, es bien metal. El otro tema es Mil Veces, que tiene que ver con la conciencia cuando está perturbada. Entonces tiene que ver con lo que le pasa a la persona esquizofrénica, por ejemplo, en el momento en el que empieza a tener esta crisis esquizoide o esquizofrénica y las voces no lo dejan tranquilo. Eso es Mil Veces. Y el último tema que estamos ya está listo, se llama El Faro de los Sueños, que tiene que ver con... con los trabajos que te esclavizan. Entonces, que no te permiten tener una vida, y la elección de aquella persona de salir de ese sistema y hacerse su propio sistema, su propia jornada laboral, y esto está enfocado en la historia de un trabajador que trabaja en un faro. Entonces, que acaba de tener una hija, una pequeña, y tiene que luchar contra el trabajo y estar en la casa también para compartir con su familia y disfrutar a su hija. Escuchando la historia, es como que el disco tiene bastante, o la música que tienen ahí, como bastante, bueno, no sé si musicalmente, pero las letras están bien enfocadas en distintos puntos. Sí, de las emociones del ser humano. Sí, como para incluso hacer ahí alguna, hasta una obra teatral. Sí, sí. Da la historia. Sí, de hecho, el sonetos, cuando lo presentamos, siempre aplicamos teatralidad. Nos damos vueltas, nos paramos, bajamos luces. Uh-huh. Es súper teatro... Es como, claro, ópera rock. Ópera rock, sí. Pero más suave. De hecho, ocupamos también djembe en percusiones al principio y le da una sonoridad mucho más terrenal, mucho más chilena. Uh-huh. No, súper... Oye, hay un video que sacamos del canal de YouTube que nos envían. ¿Sí? Ese es la canción de Destino. Sí, sí, sí. A ver, si está por ahí. Sí, debe estar. Ahí dice sonetos Destino. Sí, mientras lo busca, vamos a invitarlos nuevamente para que nos escriban en el Facebook Live y por supuesto en el Dominafono. A ver, veámoslo. Ahí están los músicos, ¿no? Sí, ahí está Gerhard, Nico y... A ella la he visto yo acá en alguna parte. Sí, esa fue nuestra primera tocata allá en Maipú. Después tocamos en el Cenicero. El Cenicero. Y este viene con letra. Sí. Así como para que la video lyric. La tendencia ahora, el video lyric. Sí, igual es bueno eso, para que de alguna manera uno se aprenda los temas. Yo no aprendo nunca los temas. Yo no podría ser cantante. No. Bueno, igual buen video ahí para mostrar como presentación de la banda también, ¿no? Claro, sí. Sí. De todas maneras. Ahí andaban en el Santa Lucía. Sí. Andaban sacándose fotos. Oye, tremendo video y tremendas canciones. De alguna manera, es como decía, eso, como ópera rock, es bastante interesante lo que podrían hacer ahí. Claro, sí, ¿no? Sí. Como banda. Lo bueno es que todos los chicos apañan, entonces ya se nos ocurre una idea y todos hacemos lo mismo en el escenario, y sabes que cualquier movimiento pequeño en el escenario es súper potente para afuera, sí. se rescata harto eso. Sí, interesante eso también, sobre todo cuando uno a veces va a ver bandas, muchas veces bandas chilenas que las veis ahí tocando. Entonces cuando una banda te entrega una propuesta distinta... ya sea musicalmente, con la lírica, y bueno, tú que me cuentas que tocan o hacen alguna teatralidad arriba del escenario, también es bastante interesante. Hay uno de nuestros temas que es súper teatral también, que se llama Tierra. Uh-huh. Y ese tema es el único que nosotros tampoco escribimos. Lo escribió Jorge Ahumada, que es un paciente mío de diálisis. Uh-huh. Y él es poeta. ¿Ya? Entonces tiene montones de libretas con poemas, ha publicado también,
Y él me dijo, pero ¿por qué no musicalizan un poema mío? Y yo, ya, pues. Así que ahí musicalizamos su poema. Y ese es el poema en el que participa Cintia. Uh-huh. Y ella habla representando a la Madre Tierra. Sí, es lo que me habías contado. Sí, parece que Cintia no lo contamos, parece en cámara, sí. No. En el tema Tierra, Cintia Santibáñez nos hizo... ella colaboró amorosamente, sin ningún cobrarnos nada. Súper, muy tela, Cintia, de verdad, muchas gracias. Elegimos su voz porque la voz de Cintia es una voz madura, con un color un poco aterciopelado y oscuro. Entonces eso a nosotros nos hacía más la idea de la Madre Tierra hablando. Y por eso ella habla en una parte que como que le está hablando al ser humano ella. Que también es muy bueno el tema. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir escuchando. Y antes que sigamos conversando, también voy a saludar a Rolando, que nos puso Guanacabros. Claudio Pizarro, saludos Blas y saludos a todos de Utodoxo. Juan Logan León dice, saludos, que estén bien. ¿Quién? Juan Logan León. Y ahí está Juan Logan. Yo siempre cuando vienen los músicos, los artistas, yo le digo, Juan Logan León es el niño símbolo, el que hay comerciales aquí en Dominación y él está escuchándonos. Entonces, por favor, envíele un mensaje a Juan Logan, por favor. Saludos. Juan Logan León, gracias por el apoyo. Saludos. Besito, a todos les mando besito y ando muy cariñosa. Sí. Bueno, aquí Lili O se dice, saludos, por temas de trabajo no pude asistir. Vocal de Cuero de Chancho presente. Mentira. No fue Cuero de Chancho. Mentiroso. Oiga, Stephanie Coulson dice, por acá vocal de Valkyr, tampoco pude asistir por temas de trabajo. Muy buena radio online, gracias por difundir. Bueno, si no pudieron venir hoy, pueden venir mañana, pueden venir el sábado, el domingo, cuando quieran, ahí nos ponemos de acuerdo. Aquí las puertas están abiertas en dominación.cl para que sea parte de la radio oficial de todos los fans. Sebas PM dice, aguante Nergium y Sonetos. Juliet Carrasco dice, saludos a Jocelyn, aguante Sonetos y Nergium. Calen Auñaupe Carrasco, Seca, te amo, hermana. Oh, mi madre. ¿Se llama así o Se llama Camila. Mamón, es un nombre artístico. Mamón. Sí. Un nombre de Facebook. Bueno, saludo a todos los que nos escriben. Y recuerden que nos pueden seguir llamando al dominafono que está en pantalla. El más 569-5222-7316. Y lo puede anotar en su agenda, en su celular, para que sea parte de la radio oficial de todos los fans. Claro que ¿Y sí. ¿Qué te parece si vamos a escuchar otro tema de Sonetos? Me parece. ¿Sí? ¿Cuáles temas teníamos? No me acuerdo. Tenemos Escape Cibernético también. ¿Escape Cibernético? Ya. Escapemos cibernéticamente de este mundo que nos agobia muchas veces. Preséntelo usted misma aquí en Dominación. Bueno, para ustedes, de Sonetos, Escape Cibernético. Enter. Thank you.
En Pulso Cero, personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Dele, justo, justo. Oh, fanfarria para Pulso Cero. Estampados Pulso Cero. Si usted no sabe lo que es estampado Pulso Cero, le invito para que haga sus poleras. Muy bien. Sus chapitas, sus cuadernos, afiches. Quiero gorros. Hacerme una de la horda. Estoy tentada hace rato. ¿Sí? Puede ir ahí, le dice que va de Rock and Wrestling y le van a cobrar el doble. Que diga, le van a hacer descuento. Perdón, le van a hacer descuento. Si va por parte de Rock and Wrestling. Y puede hacer también las poleras de Soneto. Sí, claro. Utodoxo también puede hacer sus poleras. Nerfium, cuero chancho, no sé, los que quieran hacer sus poleras. Cero. Sí, Pulso Cero estampados. Estampados Pulso Cero en Facebook para que lo busquen. Aquí no andamos con ninguna polera hoy día porque. Pero estamos con Pulso Cero estampados. Ah, sí, está, sí, pero son las denominaciones. Sí. Pero no, oigan, no es así. Oye, antes que sigamos conversando. Tenemos el tour de las letras de UFC, el próximo, ¿conoces la UFC? Mm. Todo vale ahí donde se pegan. La jaula. Directo, al tiro nomás, nada de... Me hace falta ¿sí? mundo. ¿Allá conoce? Sí. El público dice que sí conoce, incluso se está pegando allá afuera. El tour de las letras de UFC están de gira en Santiago y llegaron al Mall Sport en la Avenida Las Condes. Yo creo que muchos lo conocen, no vamos a dar más datos porque no hace auspicio el mall, pero sí UFC para que se vaya a sacar fotos ahí con las letras. Ya que vamos a estar también, creo que la próxima semana, desde el miércoles, van a andar ahí los peleadores haciendo algunas promociones. Y hay firma de autógrafo y creo que muchas cosas más que vamos a estar informando en Rock and Wrestling. Se viene tremendo el evento, es la primera vez que vienen a Chile, siempre habían estado en Brasil, hasta de Brasil nomás llegaron. ¿Y ellos dónde son? Y vienen distintos países, brasileños, hay un chileno también, argentino, y vienen... ¿Y tú? ¿Y ya? ¿Quién? ¿Y tú? No, yo no peleo ya. ¡Qué rico! ¿Pero por qué van esas voces de Juan Logan? Bueno, y el 19 de mayo en el Movistar Arena se va a hacer el combate, los combates, en el tremendo evento que viene UFC. Es una marca, sí, pues viene Cable y todo, así que va a estar buenísimo. Y por aquí tenía otra información que dar, que se me perdió. Sí, está, hay una campaña que se lanzó, nos invitaron el otro día, pero como hacen algunas veces las cosas en horario de trabajo, uno no puede ir. Pero bueno, Claro y el Hogar de Cristo lanzaron una campaña. No quiero dar la, no me gusta dar hacerles publicidad, pero una compañía de teléfono. Pero esto merece de alguna manera mencionarlo porque hacen la campaña Escucha y Ayuda, que va a transformar las reproducciones de playlists gratuitas de la plataforma de Claro Música para ayudar a jóvenes en riesgo social. Solamente escuchando tu música favorita en Claro Música va a aportar a la Escuela San Francisco de la Pintana. Tengo un ensayo con infraestructura e instrumentos musicales una nuevos. Sala de ensayo, sí. Mira qué buena. Tremendo ahí. Así que métase a Claro Música, escuche y escuche nomás, hasta que se aburra, no importa si no le gusta el reggaetón, escúchelo igual, porque yo creo que es lo que más debe haber. O lo que haya en Claro Música, y va a ayudar ahí a la Escuela San Francisco de la Pintana. Estos jóvenes se van a refugiar, dice acá, en la música para no caer en la deserción escolar. Por cada reproducción que haya, la compañía de X aportará un tanto por ciento para la sala de ensayo. Así es, estuvieron ahí en las, en la, en el, creo que en la Sinergia y alguna otras bandas. Vamos a estar subiendo el comunicado después a rockandwrestling.com, por supuesto, para contarles un poco más. Y por ahí tenía también que contar, uy, ¿qué son ahí? Que también acuérdense del Ítem Chile, después vamos a ir para allá a ver si traemos información. Porque se viene el primer Festival Interescolar Nacional de Cantautores. ¿Eso te puede interesar? ¿Escolar? Escolar. Eso, sí, ahí. Yo voy. Esto es en Ítem Chile, itemchile.cl. Es como un nuevo instituto de música que salió ahí en el Instituto Tecnológico de Música y Artes Integradas. ¿Ves? Aquí está, primer Festival Interescolar de Cantautores. Y para el viernes 26 y sábado 27 de octubre, así que ya se puede inscribir. Qué bueno. Esto que se estén generando esas instancias ahora. Sí, Avenida Condel 456 Providencia. Así que si quieres ir también puedes ir. Incluso hacen sesiones de música. Tú llevas tu guitarra
y me podéis tocar. Ahí las hacen en vivo, hay fiesta. Y creo que hoy día a las 8 o 9 de la noche va a estar Vladimir Gropas con su banda Gropas Trio, que yes. Vladimir estuvo, era músico de Mandrácula alguna vez por ahí. ¿Estuvieron acá alguna vez? Sí, leyenda ahí de la música de la música chilena. Como que uno se transforma cuando dice como de la música chilena. ¿Y tú? No, yo ya no canto tampoco. Oh, bueno, saludos también a los premios de escuchar que se vienen, se están preparando con todo, ya votamos ya. Mandaron y nos agregaron ahí para votar por los premios de escuchar que se vienen este año. A ver, yo creo que usted tiene que comprarse terno y corbata, amigo, porque quiere presentarlo. Pero por supuesto. Sí. Ahí vamos, mira. Pero ahí vaya a llegar tarde, pues no, llegaba tarde. Cacho Escalona llegaba tarde. Sí. Ya. Bueno, oye, aquí alguien escribió, Roberto Contreras dice, grande Dominación, grande Yossi y Sonetos. Acá baterista de Energium. Muy agradecido por la difusión de la música chilena. Quiero dejarlos invitados, siempre y cuando se pueda, claro, a pasar nuestro lyric video. Un gran abrazo, chicos. ¡Qué rico! ¿Qué video mandaron? A lo mejor lo descargamos y lo podríamos tirar al Tinder. Estamos en YouTube. Sí. ¿Alguna de las bandas las conoces o las conocías? Anerium, sí. ¿Sí? ¿Había alguna amistad? Sí, sí, ahí. Ahí están bien doteados. No, pregunto, no tenía idea. ¿Sí? Anerium, bueno, la mayoría de los integrantes de Anerium antes estaban en una banda tributo a Nightwish. Y ahí estaba Luis Rojas. Uh-huh. Y yo un día fui a audicionar como segunda voz para ser corista. Y ahí nos conocimos con los chiquillos. Y decimos, hagamos una banda, hagámosla al tiro. Claro. Oye, Nerium se dice, ¿verdad? ¿O Nergium? Ay. ¿Cómo se dirá? Nergium. Nerium. Bueno. Yo creo que es Nerium, no sé. Nos dijeron que pusiéramos lyric video. ¿Qué le parece si lo ponemos entonces? ¿Dónde está? Está en el video, debe estar ahí. Dice Nerium. Nerium. O Nergium, con Nerium. H. Se llama Forgotten. Begotten, me acordé. No voy a poner nada, amigo. No, ya. Entonces terminamos el programa del día de hoy. Gracias por venir. No. Voy a sacar hasta la música. Ya, bueno. ¿Conocen mito y leyenda todo esto? Sí, algo. Algo. Bueno, uno de los ilustradores de mitos y leyendas, se llama, que el nombre artístico es Gonzo Snow, uh-huh. Él nos está haciendo la carátula soneto. Ah, ¿sí? Buenísimo. Venga con él entonces para que juguemos mito y leyenda. Sople la serie, amigo. ¿Sí? ¡Ajú! Oh, ya, ahí está el video entonces, ya que lo pidió la banda y nos dijo que lo presentáramos. Vamos a presentar Anerium, Onerium, Onerium, Onerium. Bueno, esto es el tema de el tema y lyric video Forgotten, aquí en Enter en dominación.cl. We'll be right back.
Pulso Cero, personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpale lo que quieras con Pulso Cero. Se ve bonito ahí el video, póngale nomás. En el fondo ahí está. Sí, dele nomás. Ya, estamos de regreso aquí en Enter de Rock and Wrestling y estaba viendo. Estoy como perdido en algunas cosas, pero bueno. Gracias. Sí, semana rara personalmente, pero bueno. Estamos aquí como siempre al pie del cañón, como se dice, con Jocelyn escuchando las bandas que van a estar en el evento Girls from Hell. A mí me salió mejor, parece. No sé, sí, yo creo cada que vez te en sale un, mejor. Sí, en un, yo creo que en otro programa me va a salir mejor. Pero no sé si alcanzamos a hacer otro programa de aquí. Vamos a buscar 18. Un nombre en español, mejor. Sí, es mejor, porque no le ponen todos los nombres en inglés, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes, ya entonces es eso, éxito. Éxito también para el evento, porque el 18 de mayo vamos a estar en ese tremendo evento allá en San José de la Estrella, 1157 en la Florida, en el bar Entre Dos. Y entre cinco bandas que van a estar ese día, como Cuero de Chancho, Overture, Nerium o Nerium, Valkyr y la banda que nos visita hoy Sonic en la Netflix. Oye, ¿por qué? Sí, eso iba a decir. ¿Por qué dice así? ¿No es así? No, es ¿no? Netos. Sí, porque está malo ortodoxo, cambia el flyer y él dice soneto, dice en el evento. Es sonetos. Así que coscorrona ahí para. Ya. Oye, Juan Logan ahí manda un saludo porque UFC estará brutal, dice. Y Jorge Vidal dice, pregúntele qué cantantes le gustan a la Yossi. A mí no me ha dicho. No. Bueno, lejos Flor Jansen. ¿Sí? Es una de mis favoritas. Sí. Anek, obviamente. Y del ámbito del canto lírico me gusta Cecilia Bartoli. Ah, Cecilia Incorporal, entonces. No. Cecilia Bartoli tiene una excelente interpretación vocal. Y una identidad vocal también, única. Porque típico que uno escucha a un cantante lírico y son más o menos parecidos, pero ella tiene un color distinto y tiene un dominio de su voz impresionante, entonces yo a ella la sigo así. Sí. Oye, ¿cómo empezaste en la música en este sentido de cantar? Cantaba en la casa, en el baño, cuando, así, en la ducha. Cuando yo era chica, mi primera canción, Te vas a morir de la risa. ¿Te acuerdas de Yuri? Yuri, ¿ya? Sí, yo... Era pequeñita. Pero estaba, que era en esa época. Tenía como 8 años y. Y mi mamá me dijo: uy, ¿por qué no participas en el festival de canto del colegio? Y yo: ay, pero es que me da vergüenza, mamita. Ya, bueno. Ya, y. Dijo: canta esta canción. Es súper movida. A todos les va a gustar. Hombre salvó desde un ataque con 8 años. Oh. Ahí empezó el destape infantil. Y ahí empecé a cantar. Sí, oh, ¿y cantaste la canción? Madre. Canté la canción, sí. A ver, ¿y la puedes cantar ahora? No. ¿Cómo era? En ni formato, siquiera me acuerdo cómo era. En formato... En formato sonetos. ¿Cómo sería eso? No. Sonetos cantando un cover de Yuri. Sí, bueno, y después... Sería metaleros al borde de un ataque. Metaleros, sí, al borde de un ataque, sí. Sí, una cosa así. Qué decepción, todos son iguales. Oh, no. Así hizo la canción. Bueno. Oye, y después, ¿cómo querías cantar de esta forma o con esto? No, o sea, yo nunca tuve intenciones de cantar en banda y cosas así. Cuando era chica yo nunca pensé en ser artista, yo quería ser doctora. Ah, bueno. Cuando era pequeña quería ser doctora y tener una casa grande y con todos los lujos. Pura plata. ¿Por qué? Porque mi mamá... ¿Pero en la música se gana más? Gracias, amigo. Ya. Y bueno, como a los 16, a ver, 14, 16 años más o menos, hicieron un taller de técnica vocal en el Liceo 1, porque yo, Javierina, de corazón, estaba en el Liceo 1 y ahí hicieron un taller de técnica vocal y dije, wow. Y me di cuenta que tenía cualidades para el canto, ahí, recién. Así que ya ahí me lancé y empecé a participar. Y mi primera banda fue un tributo a King Diamond y Mercyful Fate. Hola, ¿qué tal? Ya, y en esa banda yo hacía segunda, hacía como los coros. Me imagino que lo fuiste a ver, ¿eh? ¿No? No pude ir. No. Bueno. No hay plata. Sí. Es tan caro que están los... Bueno, bueno. Uy, sí, todos los conciertos muy caros. Está muy difícil. Sí, pero bueno. Ya. Hay que como, no sé, vender un riñón para poder ir a los conciertos. Una cosa así.
Sí, no, yo creo que ni con eso. Que una cancha VIP te sale un riñón. Pero bueno, no vamos a hablar, no nos metamos en nuestro tipo de problemas. Volviendo a lo del canto. Sí. Principalmente me formé en canto lírico. Estuve con un discípulo en la escuela de José Quilapi. No sé si ubicas José Quilapi, cantante lírico chileno. O sea, que me acuerde, no, pero... O ubicas. Samuel Meneses. Él me enseñó por varios años la técnica lírica alemana. Y después estudié con Sebastián Mürger, que le hizo entrenamiento vocal a esta chiquilla que ganó Una Mujer Fantástica. ¿Cómo? La Daniela. A la Dani, sí. Él le hizo coaching vocal a la Dani, es muy seco como profesor también, y él me enseñó técnica italiana bel canto. Y también estudié en el Vespertino de la Chile, estudié canto lírico, y después estudié técnica popular. Hice unos cursos en la Pro Jazz de canto bossa nova y también con La Monine, que es una cantante popular, canta muy bello. Ella, síganla ahí en el SoundCloud, tiene unos ahí temas hermosos. De varias... Ella toca teremín. ¿Ubicás el instrumento teremín? Es un instrumento que funciona con electrostática. Sí, algo que tiene algo dos antenas, y una es para el tono y otra es para el volumen. Sí, es como que... Y no lo toca, el instrumento se toca sin que lo toque, solo con electrostática. Sí, algo... No sé quién lo vi una vez. El teremín. Ella es Monine. Y también mi última profesora fue Inés Constanza, que si tú pones ahí en... Canta fenomenal, tiene cualquier talento. Ella salió de Pro Jazz también. Y no, es demasiado buena como cantante. Oye, ha ido aprendiendo de varios... Sí, claro. No, de varios cantantes. Sí, claro. Sí, bueno, eso... Sí, me he hecho mi propia escuela, sí. Oye, y de los chilenos, ya nombraste a extranjeros, de los chilenos, ¿alguna chilena, algún chileno que te haya inspirado o te haya gustado cuando eras chica también? Así como... La Violeta. ¿Sí? Por su naturalidad y potencia en la voz. Sí. Ella me gusta mucho. Y Elizabeth Morris. Me encanta... Porque tiene una voz dulce, pastosita, aterciopelada, bonita la voz de Elizabeth Morris. Me encanta ella. Recuérdanos un poco, porque acuérdate que a mí se me olvidan las cosas. Yo he escuchado a Elizabeth Morris. Elizabeth Morris tiene un tema que se llama Darte Luz. Ah, sí. Se lo sombra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Sí, lo había escuchado, pero ahora lo escuché mejor el tema, te felicito. Oiga, pero ¿cómo cuánto vale el show, no? ¿Usted qué vendría haciendo? ¿Pasar el agua, no? ¿Quién era el que se... La Furcade. Una mezcla de La Furcade y pasar el agua, yo creo. Oye, tremendo, aquí pudimos ver en vivo y en directo parte del, porque podríamos decir que parte nomás de tu voz. Claro, ¿sí? Parte de mi voz. Uf, tengo un registro súper amplio y distintos colores. Cambio, voy desde el lírico al gutural. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth Morris. Elizabeth Morris. Sí, canta hermoso ella. Sí, alguna vez en alguna parte, bueno, yo insisto, se me olvidan las cosas, así que... Sí, alguna vez vino también al programa, también se me olvidó. ¿Viste el Perímetro Cero de venido y no me acordaba? Claro. ¿Lo escuchaba? Pero es que tantas bandas que deben recibir. Sí, no. Mira, imagínate, ve aquí nomás cuántos videos tenemos aquí. Entonces ya ahí se me va a olvidar. Y mira, ahí hay por lo menos 10 entrevistas que hemos hecho. Entonces ya se me olvida después. No. Pero bueno. ¿Sí? Ese es Pajarillo. Elizabeth Morris. Sí, esa también la he escuchado. Sí, no, tiene temas hermosos. Y toca la guitarra magistralmente. Muy buena tocando guitarra igual. Sí. Ella. Podríamos decir que es una de tus inspiraciones. Ella es una de mis inspiraciones. Buenísimo. Oye, el salto en todo caso de Yuri a todo este ámbito y si gama de. Sí. Pero era con eso parte. Tenía 8 años, no tan pequeña. Uno cuando, no sabía de la uno vida. Cuando es chico, lo que están escuchando los papás, claro, de repente. Sí. Lo que está... Alberto Plaza escuchaba en esa época. Me cortaba las venas con mi mami escuchando a Alberto Plaza. ¿Porque no haya escuchado a Oscar y a Mel, no? También, sí. ¡Oh, y ahí está! Ahí está.
A ver, Jocelyn, cantando El Apagón. Opción 1. Hombres al borde de un ataque. Fue la que canté esa vez. Sí. Ya me imagino. Con ustedes sonetos, cantando. Sonetos en vivo en el... Y ustedes, Girl from Hell, Yuri. Se busca en karaoke. Karaoke, para que la cante en karaoke, versión gutural. Versión gutural de. Yo me voy aquí, chiquillo, permiso. Está en karaoke, versión gutural. No, ni siquiera me acuerdo la letra, no, olvídalo. Sí, no, yo creo que. Pero busquemos la letra, pues busquemos la letra aquí para que la. ¿Cómo se llamaba la letra? Busca la letra, te busco el tema. Hombre, al. Yo lo pillé, mira, ahí está. Al borde de un ataque. Aquí está. Mira, aquí debería estar. Mientras esto lo vamos a hacer en vivo y en directo en formato cultural, Yuri. ¿Ya partió? Sí. Ya, lo pongo de nuevo. Ponga de nuevo la canción ahí para que empiece. Con ustedes, sonetos en formato. En formato Yuri. Formato tortura. ¿Va con baile también? Sí. Ah, ya. El único baile que hacemos. Yes. 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 Ahí, empezó. Altos tacones, mini falda, escote derritiendo miradas voy. Lentes oscuros con toñón de cintura, pelo suelto, revuelto alrededor. Me llaman, hey, hey, me dicen, hey, hey, me siguen como las moscas a la miel. Abren las puertas y me ceden las ceras para el tráfico que voy yo. Basilisco de cera, desde hace hora media, casi dos. Al verme, sorprender. Ya, ya está ahí nomás porque no está empezando a temblar. Hombres al borde de un ataque de celos. Ya, nomás. Metaleros al borde de un al borde de un ataque de chelas. Oye, años que no he cantado ese tema. ¿Por qué me hacen eso? Tremendo el aplauso para Jocelyn. Se ahora, ha ganado. Y ahora, amigos, ahora se viene la parte más importante. ¿Cuál? ¿Cuánto vale? La opinión del jurado aquí con yo me paro así. Oso Lafourcade, por favor. Una mirindina. ¿Le va a regalar? Una palomita. ¿No conviene? ¿Quiere regalar la palomita blanca? Una palomita blanca le doy yo. Y una mirindina, gánesela. Verdad. Oye, ¿verdad? Metaleros al borde de un ataque de chelas. Pero bueno. Oye, tremendo ahí el momento kitsch de el de Enter. Oye, Jorge Vidal dice, Teremi es un instrumento creado en Rusia. Ah, que puso Teremi. Teremin. Sí, es un instrumento creado en Rusia que su sonido se usa para soundtrack de antiguos programas de radio de misterio. Sí. Suena como cuando uno está sintonizando la radio, así. Sí, sí, algo me acuerdo. Sí, hermoso. ¿Cómo sí. se llama? Teremin. Teremin. Sí. Teremin, Teremin. Oye, tremendo ahí. No, no, ese es Telín. Teléfono. Teléfono. Oye, gracias por habernos cantado, habernos llevado al pasado. Al recuerdo. Sí, al recuerdo. Teremin. Lo más importante, ah, no. ¿Qué? ¿Se supone que está sonando? No. No. Ahora sí. Ahí está. Es como Scooby-Doo. El fantasma. Sí, oh. Sí, es ese sonido, sí. Sí. Ahora hay varios sintetizadores que se pueden poner en el Teremin y te cambia el sonido. Entonces tú podés darle ese sonido, podés darle una sonoridad más moderna. Bueno, ese que es del Mago de Oz. El Mago de Oz. Oh, qué bonito tema ese, ¿eh? Ese tema podría ser ideal para cantarlo, yo creo, ¿no? ¿Te gusta el tema? ¡Hombre! ¡Al borde de un ataque! ¡De nervios! ¡De nervios! ¡Salió! Es como el Mago de Oz con susto, así como. ¡De nervios! ¡Y viene el mago! ¡Ah! No, es que se me ocurren tantas cosas para decir que no las puedo decir aquí. No, acá no se puede. No, pero bueno, ya. Pero bueno. Oye, ha sido tremenda la jornada del día de hoy. Yo creo que nos queda casi nada. No, podríamos seguir hasta las 10 de la noche hoy día. Pero yo sé que tienes que también. Hay sí, hay otras cosas que hacer. Tenemos que ir a
yo te decía, ítem Chile, que nos queremos ir para allá en una de esas. No sé si nos vayamos por allá, pero la idea es esa. Y los dejo invitados entonces para el 18 de mayo, entonces para el evento Girls from Hell. Y por supuesto, Jocelyn, por favor, invita a la gente para que vaya a ver a todas las bandas y a Soneto. Sí, por favor, todo, sobre todo los que vivan en la Florida, apoyen ahí en el San José de la Estrella, el bar Entre Dos. Y esta tocata que se llama Girls from Hell. Suena bonito, y chiquillo, sí. Vayan, apoyen a la música chilena. Le vamos a pedir que haga las voces de Dominación. Oh, sí. Sí. Bueno, ya sabe, ya entonces. Yo después voy a hacer. Cinco bandas donde son las mujeres, son las vocalistas. Y va a estar comenzando puntualmente a las 22 horas con las bandas Cuero de Chancho, Operture, Nerium o Nerium, Valkyr y Sonetos. A $1,000 y dos luquitas también el día de del evento. Mira, dos lucas para ver cinco tremendas bandas que ya en parte las conocimos acá en Enter, aquí en dominación.cl. Qué mejor. Y parece que nos queda un tema de Sonetos, ¿o no? Sí, no, nos queda este mismo. ¿Cuál? ¿Cuál? Nos queda este. No, pues es de... Ah, no, perdón. Antes de Sonetos. Antes de Sonetos. Sí. ¿Cuál tema nos queda? Nos queda un tema, ninguno, parece. ¿No? Sí, escuchamos los tres, cuatro, ¿no? ¿No? ¿Historias del ayer lo escuchamos? Sí. Sí. ¿Destino? No sé si lo escuchamos, no, parece. Lo vimos, vimos el video. Pero no directamente, pero ya, escuchamos. Ya. Vámonos con eso entonces. Nos vamos con eso entonces. Ya, antes que nos despidamos entonces, los invitamos porque mañana en una de esas nos pasamos al Fauna Toño, al Comic Fest, a la Comic Con, al teatro y no me acuerdo qué otro evento hay. Tremendo. Veanla. Sí, no, si nos han llegado un montón de cosas. Quiero agradecer a todos los que nos envían información a rockandwrestling.com. Si nos ven, nos saludan porque a nosotros se nos olvidan las caras, los nombres. Y como siempre, Christian Black les habla. Gracias, Jocelyn. Por la invitación. Te dejo la cámara para que envíes saludos, mensajes. Bueno, saludo a mis cuatro bandas. A las cuatro bandas. Sí, saludo a Perímetro Cero, a Soulmates, a Sound of Relief y sobre todo a Sonetos, que los tengo en mi corazón. Oh. Y a Yuri. A Yuri. Y a Yuri también. A Elizabeth Morris. Al este, porque. A Gonzo Snow, a Crisálida. Saludo a todos los que nos siguen, nos apoyan y vayan a vernos a la tocata el 18, chiquillo. Va a estar buena. Ya se veía entonces, 18 de mayo, Bar Entre Dos, Girls from Hell. Y Cristian Blaskin les habla, como siempre. Gracias a todas las por la sintonía. En los controles, la leyenda de la Prime Time. Ahí, no sé qué estaba haciendo ahí, público. No. Ah, arrancó, se arrancó. Se arrancó, se arrancó. Se arrancó, ¿por qué hace? Álvaro Morán, el Brutus de dominación.cl. Bueno, gracias por la sintonía nuevamente. Nos vemos el próximo viernes en Enter y nos vamos no sé dónde. Con el tema destino. Y con el destino que nos seguirá en el camino. Esto fue Enter y nos vamos con Sonetos. Dominación.cl. Gracias. Es un torbellino que te deja perdido en mil caminos y no lo manejas. Tropiezas con caras nuevas o antiguas que aún no recuerdas. De pronto miras desconcierto en sus ojos y estás despierto.
Dominación.cl, la radio oficial de todos los fans. Best there is, best there was, best there ever will be.